Es un gusto poder compartir con ustedes. Empresarios del Campo, el programa número uno de los ganaderos colombianos, les da la bienvenida a su programa. Hoy nos encontramos en el departamento del Cesar, en los municipios Aguachica, San Martín y San Alberto. Vinimos hasta acá gracias a la invitación que nos hizo la empresa DAO AgroSciences para conocer cómo erradicar una maleza que afecta mucho esta zona del país, como lo es el arruina rico, gracias a su producto Pastar 360 SL. El ingeniero Daniel Ovalle, director científico de esta empresa, nos da la bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días, amigos ganaderos. DAO AgroSciences, la compañía líder en el mercado mundial de pasturas y el Centro de Ganaderías Productivas de Agralba, se vincula una vez más a empresarios del campo. El día de hoy nos encontramos en el sur del departamento del Cesar para hablarles del manejo y control de una de las malezas más invasoras y nocivas presentes en la región caribe colombiana, la arruina ricos, flor blanca o escoba blanca. Maleza que ocasiona graves pérdidas en las explotaciones ganaderas y que disminuye notablemente la producción de pasto. Para esto, hemos invitado a Diego Méndez, Luis Benejan y César Trillos, integrantes del Centro de Ganaderías Productivas de Agralba, quienes nos van a hablar de los aspectos más importantes del manejo y control de esta muy importante maleza con nuestro producto Pastar 360 SL. Buenos días, vamos a darle una breve descripción de la planta Meloquia parviflora o arruina rico. Esta es una planta de raíz pivotante, es de características semileñosas, perenne, se caracteriza por tener unas flores de color blancas, un tallo cilíndrico de color verde oscuro, las hojas son con bordes acerados, es una maleza que compite con el pasto por nutrientes, espacio, sol y agua. El problema más alto del arruina rico es la alta infestación que se presenta, debido a que es una planta muy invasora. Las recomendaciones del CGP es controlar esta planta para obtener mayor capacidad de carga y obtener mayor ganancia de peso en cuanto a carne y leche, debido a que el pasto es la principal fuente de proteínas de la ganadería en Colombia. El Centro de Ganaderías Productivas de Colombia tiene un servicio adicional, como son el diagnóstico de potrero. Es importante realizar un diagnóstico de potrero en su finca para ver qué tipo de maleza tiene y de acuerdo al portafolio de DAO AgroSciences recomendamos el tipo de producto. En especial, ahorita como tenemos una maleza característica de la zona, como es arruina rico, el producto esencial sería Pastar 360, por rapidez y contundencia. También contamos con un servicio de GPS. Con el GPS lo que hacemos es la medición de los potreros para saber cuánta área se va a fumigar, cuánta área el ganadero va a establecer este tipo de aplicación de herbicida y sabemos con exactitud cuánto producto vamos a gastar. También tenemos un personal calificado, el cual realizamos calibración de equipos. La calibración de equipos se realiza basada en un volumen de agua estipulada. El objetivo de esta calibración es para obtener una excelente aplicación de herbicida. Otro de los servicios que prestamos también es la capacitación de administradores y trabajadores de la finca. Esto se hace con el fin de los que tanto el administrador como los trabajadores se sientan capaces de aplicar el herbicida con las recomendaciones que da el CGP. También realizamos una supervisión de aplicaciones final, la cual vamos a mostrarle al ganadero los resultados que se presentaron de la aplicación del herbicida que hemos realizado, con informes para que el ganadero conozca los resultados obtenidos. Estos informes realizamos una toma de fotos de los potreros donde los evaluamos y mostramos cómo están los potreros al principio, la infectación que tiene. Posteriormente vamos a mostrarle al ganadero los resultados que obtuvimos con esta aplicación. Ese es un servicio total integrado que hace el CGP. Ganaderías Productivas DAO AgroSciences. La ganadería colombiana con su producción de carne y leche se convierte en un sector muy importante para la producción del país. Esto enfrentado a un mercado global exige que la empresa ganadera colombiana tiene que tener mucho más retos en competitividad y productividad. Para alcanzar esa competitividad, la empresa ganadera todos los días debe ser más eficiente en la producción animal, tanto de carne y leche, como en la producción de sus pastos.
La mayoría de los pastos colombianos están afectados por un alto nivel de infestación de malezas. Esas malezas disminuyen la producción de forraje debido a la competencia con el pasto por luz, espacio y nutrientes. Para estas exigencias de un eficiente control de malezas y de bajo impacto ambiental, Dow AgroSciences descubrió una molécula de última generación para desarrollar su producto Pastar 360, el producto más novedoso y de alta tecnología del mercado. Y se caracteriza por un eficiente control de malezas rápido y contundente. Igualmente es un producto de bajo impacto ambiental, lo que es soportado por la EPA, ya que es el único herbicida para el control de malezas en potreros clasificado como bajo riesgo. Pastar 360, el producto que cumple con las necesidades de la ganadería moderna colombiana. Rápido, contundente, económico y amigable con el medio ambiente. Ganaderías Productivas Dow AgroSciences. Ya regresa Empresarios del Campo. Estupendamente ubicado frente al río Sinú, con 29 habitaciones, Hotel Mi Corral Plaza es un hotel de gran lujo situado en el sector comercial, cultural y financiero de la ciudad. La calidez, la hospitalidad y la sencillez del cordobés son tres virtudes que se mezclan con armonía para sustentar la razón de ser. Hotel Mi Corral Plaza, un hotel lleno de modernidad y de atención exquisita. Atendemos toda clase de eventos. Disfrute de nuestra especial noche de bodas en medio de un ambiente íntimo y acogedor. Hotel Mi Corral Plaza. AGB Salud Animal Biológicos. Protegemos contra la mayor cantidad de Clostridium circulantes en campo. Proteja su ganadería con Clostridial 8, carbunclobacteridiano y botulismo C+D. En AGB Salud Animal trabajamos por la modernización y productividad de la industria ganadera colombiana. Contáctenos para asesorarlo. Providean Biológicos. Más crías con los mismos vientres. Un producto AGB. Salud Animal. Contáctenos para asesorarlo. En AGB Salud Animal, somos especialistas en el control de la mastitis. Contáctenos para asesorarlo. La Compañía Ganadera del Meta S.A. invita a la Subasta Ganadera de Puerto López todos los viernes a las 4:30 de la tarde en el Centro Ganadero Candilejas. Informes en el 310-560-5179 o en www.subastaganaderapuertolopez.com.co. AGB Salud Animal. Genere ganancias y economía vacunando a la madre para proteger la cría. Providean Entero Plus 7, la prevención total de la diarrea neonatal. AGB le obsequia la revacunación. Comprometidos con la modernización y la productividad de la industria ganadera colombiana. Contacte a su distribuidor más cercano para mayor asesoría. Tenemos el portafolio más completo de antimicrobianos. AGB Salud Animal. Contáctenos para asesorarlo. Regresamos en Empresarios del Campo. Para combatir esta maleza, Dow AgroSciences ha desarrollado Pastar 360 SL. Diego Méndez, el gerente para esta zona de Dow AgroSciences, nos habla sobre las especificaciones que usted debe tener en cuenta en el momento de la aplicación. Durante muchísimo tiempo hemos hecho varios trabajos en este territorio con Pastar 360 SL, el producto líder para el manejo de arruinar ricos en esta región. Quisiera entonces un poco comentarles sobre cuál es la recomendación técnica que deben ustedes implementar en sus fincas para el buen manejo y el control eficiente de esta maleza. La dosis que hemos detectado es entre 80 y 100 centímetros cúbicos por bomba de 20 litros, por bomba de espalda, o entre 800 y 1 litro por caneca de 200 litros. Nuestra recomendación, además de la dosis de las que ya le hablé de Pastar, es adicionar 50 centímetros cúbicos de Kytar,
por bomba de espalda de 20 litros o aplicar medio litro a la caneca de 200 litros. ¿Cuál es el orden correcto de la mezcla? Nosotros debemos primero tener agua en el tanque o en la bomba de espalda, luego adicionar Kytar, agitar muy bien esa mezcla con el agua y posteriormente aplicar Pastar a la mezcla en la bomba, finalmente agitar y homogeneizar muy bien la mezcla antes de aplicar. Esa es nuestra recomendación de dosis y uso del producto y la mezcla correcta con Kytar para hacer mucho mejor y mucho más eficiente el desempeño del producto y el control de las malezas. Primero que todo, es importante contar con la asesoría de nuestros técnicos de campo, que los pueden encontrar en cualquiera de nuestras CGP o centros de ganaderías productivas en todo el país. Ellos se van a encargar de hacer una correcta evaluación del nivel de infestación y el tipo de malezas que encuentran en sus potreros y adicionalmente de generar una correcta y eficiente recomendación para el control de sus malezas en los potreros. Hacer una buena selección de los equipos de aplicación. Una buena selección también del tipo de boquillas. Nosotros recomendamos para la aplicación de herbicidas en potreros la boquilla 8003, que es una boquilla tipo abanico que nos permite hacer muchísimo más eficiente el tamaño de gota y garantizar un eficiente control de las malezas en potreros. Otra recomendación importante: pastoree sus potreros antes de aplicarlos, básicamente para lograr que la maleza quede más expuesta y logremos un mejor cubrimiento del herbicida. También es importante que lean correctamente la etiqueta. La compañía en cada uno de sus productos tiene en la etiqueta claramente las recomendaciones, los usos y la manera correcta de la que deben aplicar los productos y los herbicidas especialmente diseñados para potreros. Cuando hagamos la aplicación, hagámosla cuando estemos seguros de que las malezas se encuentran en activo crecimiento. No aplicar el producto cuando la maleza se encuentre estresada por verano o por falta de agua, básicamente porque necesitamos garantizar que a lo largo de la planta circule el ingrediente activo, que es el que finalmente causa la muerte de la maleza. Definitivo, si queremos garantizar un buen control, un buen manejo, un buen moje de la maleza. Bueno, dos recomendaciones finales. Es muy importante que antes de hacer la aplicación en el potrero tenga mucho cuidado si al lado de los potreros existen cultivos vecinos de hoja ancha, como algodón o tomate o otro tipo de cultivo, porque la deriva puede hacer que el producto viaje hasta allá y causarle daño a los cultivos vecinos. Y finalmente, espera que el pasto se haya recuperado y de nuevo comience a pastorear y a sacar provecho de sus pastos en sus potreros. Ahora conozcamos los efectos que hace Pastar 360 SL haciendo la aplicación en la maleza a Ruina Rico. Yo le voy a hablar sobre la sintomatología que presenta la Ruina Rico después de aplicar un Pastar 360. La primera etapa que podemos observar es, se detiene el crecimiento de la maleza y hay una marchitez de las hojas. Aquí podemos ver unas hojas marchitadas, que es la primera etapa que se observa del herbicida. La segunda etapa que se presenta es a la segunda semana, que es un quemado y una defoliación de un 5%. Aquí podemos observar el quemado por su color y defoliación de las hojas. De los 15 a los 30 días ya podemos observar una defoliación prácticamente de un 100%. No tiene hojas. Y también observamos una necrosis del tallo. Aquí podemos observar tallo totalmente necrosado y su posterior atrofia de la raíz. Sigamos hablando sobre Pastar 360 SL, un producto de DAO AgroSciences a cargo de Luis Benjan. La ganadería colombiana, frente al futuro que nos depara la exportación de carne y todos los retos que se avecinan, va a requerir de amplio cambio tecnológico. Ese cambio tecnológico puede ser liderado por cosas como lo que está haciendo DAO AgroSciences en Colombia. DAO AgroSciences en Colombia le ha traído el producto Pastar 360 SL, que es una innovación tecnológica en el uso de los herbicidas. El mercado colombiano de pastura pudo apreciar el cambio posterior al lanzamiento de nuestro nuevo producto Pastar 360 SL. Una vez que ya llevamos 3 años recorridos con esta nueva tecnología,
ganaderos de todo el país han podido comprobar su alta eficiencia y su calidad en el momento de realizar las aplicaciones de herbicidas para controlar las malezas en potreros. Pastar le garantiza a usted más rápido pasto y controla con mayor contundencia las malezas. Adicionalmente a esto, Pastar tiene características novedosas de última tecnología, como puede ser su bajo impacto ambiental. Reconocido por la EPA, organización que controla en Estados Unidos los diferentes ámbitos regulatorios, le ha dado la característica de bajo impacto o de riesgo reducido, cosa que nos acerca al futuro de lo que va a requerir el mercado colombiano al momento de integrarse en la exportación de carne. Pastar 360 SL le va a garantizar excelentes potreros, economía en la aplicación, tecnología, bajo impacto ambiental y adicional a esto, todo el servicio que le ofrece Dow AgroSciences a través de los centros de ganaderías productivas, los cuales le van a dar el servicio y el apoyo para que usted aplique bien el producto, realice economía, tenga la mayor eficacia en sus potreros y obtenga todo el respaldo y beneficio de Dow AgroSciences. Ahora, nuestro segmento técnico de AGB Salud Animal. Buen día. En el día de hoy hablaremos del periodo seco de las vacas. El periodo seco es el tiempo que requiere la vaca para recuperar mucho de su tejido a nivel de la ubre. No solamente en la recuperación del tejido y la regeneración de las células productoras de leche, sino también de la prevención de problemas mastíticos, como es el tema de del control de la mastitis subclínica durante el periodo seco. El periodo seco es fundamental. En teoría va desde los 7 meses de gestación de la vaca hasta que ella pare nuevamente. O sea, dura 8 semanas. Cuando una vaca entra al periodo seco, debemos hacer lo que conocemos como secado abrupto. Es decir, la vaca entra a cumplir 7 meses de gestación, en ese momento se ordeña en el segundo ordeño, se ordeña por la tarde por última vez, y se le aplica un tratamiento para el periodo seco de antibiótico, ojalá un antibiótico de amplio espectro que coja muchas bacterias y que dure actuando durante las 8 semanas. Para este efecto, AGB Salud Animal tiene bovacillin, un antibiótico de amplio espectro a base de cloxacilina más ampicilina. Se aplica al momento del secado y nos va a dar protección durante las 8 semanas que dure el periodo seco. Ningún antibiótico seca la leche. En el momento de hacer el secado abrupto, lo que hacemos es ordeñar por última vez, aplicar el bovacillin y mandar la vaca a un potrero donde no vea movimientos de cantinas ni movimiento de ordeño. De esa manera vamos a tener un mejor secado y una protección adecuada para la mastitis durante el periodo seco. En AGB Salud Animal estamos comprometidos con la modernización y productividad de la industria ganadera colombiana. Contáctenos para asesorarlo. Este fue nuestro segmento técnico de AGB Salud Animal. Ya regresa Empresarios del Campo. Estupendamente ubicado frente al río Sinú, con 29 habitaciones, Hotel Mi Corral Plaza es un hotel de gran lujo situado en el sector comercial, cultural y financiero de la ciudad. La calidez, la hospitalidad y la sencillez del cordobés son tres virtudes que se mezclan con armonía para sustentar la razón de ser. Hotel Mi Corral Plaza, un hotel lleno de modernidad y de atención exquisita. Atendemos toda clase de eventos. Disfrute de nuestra especial noche de bodas en medio de un ambiente íntimo y acogedor. Hotel Mi Corral Plaza. Usted está viendo Canal 1. La Compañía Ganadera del Meta S.A. invita a la subasta ganadera de Puerto López todos los viernes a las 4:30 de la tarde en el Centro Ganadero Candilejas. Informes en el 310-560-5179 o en www.subastaganaderapuertolopez.com.co.
En AGB Salud Animal, somos especialistas en el control de la mastitis. Contáctenos para asesorarlo. En Ricaute, Cundinamarca, se ubica la Hacienda Santa Gema, criadores de Brahman Gris y Rojo, una ganadería interesada en el mejoramiento genético de nuestro país. Tiene a su disposición novillas, toretes, donadoras, embriones y semen de toros como Andalucía Abel 922-8 y el toro Villaleiva 5+1 940-9. Mayores informes al 312-523-6898. Tenemos el portafolio más completo de antimicrobianos. AGB Salud Animal. Contáctenos para asesorarlo. Empresarios del Campo es el punto de encuentro del sector ganadero colombiano, donde productores, proveedores y consumidores dan a conocer lo último en tecnología del sector ganadero. Desde Colombia, Empresarios del Campo, todos los sábados a las 10 p.m. y los martes a las 8 a.m. por Canal Rural, en el 726 de DirecTV. Regresamos en Empresarios del Campo. El complemento de la erradicación de nuestras malezas en las fincas es una muy buena aplicación. Hoy por hoy, Dagro Sciences, por medio de los Centros de Ganaderías Productivas CGPs, tiene una maquinaria de última tecnología para esta labor. En la empresa de Fumipraderas de Santander y Sur del Cesar, con el ánimo de optimizar los resultados y bajar costo al ganadero, hemos importado equipos de última de tecnología y para desarrollar estos sistemas para que el ganadero los tenga a su mano gracias a la compañía Dow Agrociencias. Para mejorar ese servicio tenemos actualmente 9 equipos de fumigación. Son equipos de Bonjet, sistema de abanico de pantalla, de abanico plano, el cual podemos aplicar en praderas que están optimizadas para esta zona. Actualmente tenemos un equipo que se trajo a la compañía recientemente. Con este equipo buscamos innovar y mejorar el desarrollo de los productos. Vamos a poder hacer un rendimiento de 3 hectáreas por equipada, lo cual nos ahorra 2 tanqueadas y por ende más rendimiento, más tiempo y más hectáreas en un día de trabajo de un operario. Buenos días, desde la subasta Megansad S.A. en San Alberto, Cesar. Estamos haciéndole la invitación a todos los ganaderos de la región y del país para que nos visiten todos los jueves a partir de las 5 de la tarde en esta su subasta ganadera para que puedan comprar y comercializar ganados de excelente calidad. Agradecemos muy especialmente y los invitamos a usar constantemente los productos de Dow Science, en especial Pastar 360 SL. Buenos días, yo he usado Pastar 360 combatiendo duramente la arruina ricos, teniendo mi ganado mayor productividad y aprovechamiento en el consumo de los alimentos, obteniendo buena ganancia de pesos en los destetos y aumentando el índice de fertilidad en los animales, ya que tienen mayor consumo alimenticio. La recomendación que le doy al sector ganadero es que aprovechen al máximo Pastar 360, ya que es un producto de buena elección, donde se marcan notablemente las diferencias en los potreros. Viendo el buen concepto del pastar, pues en la finca había, estaba una finca muy amalezada, la recibimos hace 4 meses, se utilizó pastar durante los 4 meses y los resultados fueron muy buenos, trabajó muy bien el producto a las malezas que habían, que eran diferentes malezas, pero trabajó muy bien, ¿cierto? Y le cuento así como hizo la finca hizo con mero pastar, toda la finca se utilizó mero pastar, utilicé el pastar. El pastar pues, ha sido un producto muy bueno que se ha, había maleza, por ejemplo, lo que fue el ruina rico, el bicho, la escoba, se controló mucho lo que fue la hormiguera. Bueno, malezas que, por ejemplo, la, que es la escoba, la hormiguera, son malezas duras y se lo llevó el pastar. O sea, muy bueno y el desarrollo, se ve el desarrollo del pasto. Apenas se fumigó, se pasto fue para adelante. Utilizan pastar, así como el doctor Álvaro Escobar utiliza el pastar en todas las fincas de él. La maleza arruina ricos es una maleza invasora, muy cotidiana en las ganaderías del departamento del Cesar, especialmente en la ganadería Maravillal,
acá en el municipio de Gamarra. Es una maleza que por su poder invasor acaba con los pastos y ocasiona unas pérdidas muy grandes dentro de las ganaderías cuando no se ejerce un debido control en el momento oportuno. Yo vengo, desde que salió al mercado el producto Pastar, vengo utilizándola y es lo que me ha dado los mejores rendimientos. Ha sido un control muy efectivo, de eso dan testimonio muchas personas que a mi ganadería han llegado para mirar el control que se ejerce sobre esta maleza. Es de resaltar también el valor económico, ya que la dosificación del pastar es muy baja relativamente con otras. Por lo tanto, yo recomiendo a todo el sector ganadero, no solamente del sur del Cesar y del Cesar, sino de Colombia, el producto pastar, que relativamente al sacar cuentas son supremamente económicos para nosotros como ganaderos. Amigos ganaderos, no queremos despedirnos antes de recordarles de que cuentan con la ayuda de Dow AgroSciences a través de su centro de ganaderías productivas. Todo el personal técnico está dispuesto para ayudarle. Están allí esperando que usted nos llame para ir a su finca y darle servicio técnico cuando usted compre el producto Pastar 360SL. Les invitamos a que nos llamen, a que utilicen nuestros productos y nuestro servicio. El punto de encuentro de los ganaderos se despide por el día de hoy. Hemos llegado al final de Empresarios del Campo, dejando una enseñanza para usted, amigo ganadero. Utilice los productos de Dow AgroSciences. Va a ser de mucho beneficio para usted y sus animales. Esto es Empresarios del Campo, porque la ganadería colombiana se lo merece.